Buen día a todos los seguidores del periódico La Nación y a todas las personas que se conectan a esta hora de hoy martes. Venimos hasta la carrera 16, esto es enfrente del batallón Tenerife, para mostrarles una situación que están viviendo todos los actores viales en la zona, y son dos huecos que de verdad amenazan la integridad de las personas. Esto primero para ustedes ponerles en conocimiento, para que cuando vayan por este sector pues lo hagan con mucho cuidado, para que no usen altas velocidades cuando vayan transitando por este espacio, pues porque la gente ha intentado rellenarlo con arena, no solamente este sino también el que está después del reductor de velocidad, y pues al llover y al generar pues las brisas, la arena va corriendo claramente y se ve como ha generado una trayectoria, ¿no? Desde el primer hueco hasta el segundo, y claramente entendemos que la arena puede hacer caer a un ciclista, puede hacer caer a un motociclista, y allá en la mitad podemos ver cómo se está formando otro hueco en este sector. Ahí vemos cómo los motociclistas deben reducir la velocidad. Ahorita antes de empezar el en vivo nos dimos cuenta de una persona que casi se cae en el hueco, el más grande, este que es el que nos acompaña aquí en este espacio, y la intención también es hacerle el llamado a la Secretaría de Infraestructura y a la Secretaría de Vías, pues para que nos pongamos la manito en el corazón y nos demos cuenta que este hueco no solamente le puede quitar la vida a una persona o hacerla caer, sino que también puede deteriorar las motos, puede deteriorar los carros, las bicicletas, puede hacer caer algún transeúnte que vaya a pasar la calle. Entonces, esta es la situación que se vive en la carrera 15. Por favor, déjennos saber en los comentarios si ustedes también han encontrado huecos así de esta gran magnitud y en avenidas que son de alto flujo vehicular, pues para nosotros poder hacer la nota respectiva. Ahí vemos como a esta hora el flujo vehicular aumenta considerablemente, es plena hora pico, y ahí nos damos cuenta de cómo hay que evitar el hueco para pues no caer en él y no generar afectaciones en los vehículos. Gracias. Bueno, esta es la situación que se vive aquí en esta zona. Y como lo decía anteriormente, recomendarle a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Vías, en cabeza del señor Amaury Flores, que pues nos pongamos las pilas, que estos huecos son muy peligrosos, generan un índice de accidentalidad muy alto, y la intención pues sí es que se solucione pronto, porque estos huecos han sido tapados, pero no por la administración municipal, sino por estos que nosotros conocemos como coloquialmente tapahuecos, que vienen toda una tarde a hacer su trabajo artesanal. Pero resulta que cuando llueve, pues todos sabemos que aquí en este espacio el agua tiende a quedar un poco reposada, y eso hace que el pavimento pues obviamente pierda su estabilidad, su resistencia, y que vuelva y se agriete. Entonces, la recomendación sí a la administración municipal, para que nos pongamos las pilas, y a ustedes, motociclistas, conductores, peatones, a que seamos cuidadosos cuando pasemos por este espacio, para que no vayamos a ser víctimas de este hueco ni del otro que se encuentra justo después del reductor de velocidad. Esta es la información que tenemos aquí desde la carrera 15. Si tienen más huecos, si conocen de más avenidas que tengan un alto flujo vehicular como este y que de verdad presenten huecos que amenazan la integridad de las personas, por favor háganoslo saber a través de los comentarios. El periódico La Nación está para escuchar a la comunidad.